Luego de varios días de descanso y presumimos también que de tranquilidad en la provincia de La Rioja, arribó a Buenos Aires el ministro del Interior, doctor Arturo Monroy. Doctor Monroy, supuestas declaraciones suyas con los periodistas riojanos. Había tocado usted varios temas, uno de ellos, fecha de elecciones. De acuerdo al cable, usted habría mencionado marzo de 1973. ¿Qué hay de cierto en ello? Los televidentes advertirán mi sonrisa. En primer término vamos a aclarar un poquito las cosas. Vamos a tener que uniformar un poco la información que ha llegado desde La Rioja, procesarla y saber cuál es la fecha que en definitiva me pueden atribuir. No hay ¿Qué es el fundamento de la pregunta? No hay ninguna fecha en rigor. Si se ha hablado de alguna fecha como podemos estar hablando en estos momentos, siempre son tentativas y haciendo una evaluación de las distintas posibilidades que pueden llevar a la materialización de la convocatoria. Entonces se analiza cuándo pueden estar listos los padrones, cuándo podría hacerse la convocatoria, y en esa evaluación uno dice, por ejemplo, no podría hacerse, o muy difícilmente podría hacerse, una elección a fines del 72. Y sí sería factible seguramente realizar una elección en el primer semestre del 73. Son hipótesis y por ahora nada más que hipótesis. También usted se habría referido a las actividades de los llamados sacerdotes del tercer mundo, que efectúan actividades subversivas, ¿es cierto? Bueno, contestando una pregunta muy expresa de un periodista, señalé que la circunstancia de que hubiese sacerdotes del llamado Movimiento para el Tercer Mundo, que estaban en la acción subversiva, no modificaba la actitud del gobierno. Frente a ese tipo de acción, el gobierno toma en cada caso la medida pertinente, sea sacerdote o no sea sacerdote, porque en ese caso no se está cumpliendo la función sacerdotal. Doctor Monroy, el señor Paladino afirmó que el cadáver de Eva Perón le sería entregado a su esposo en un término de 50 días. La afirmación la hizo a fines de la semana pasada. ¿Eso confirmaría que hubo negociaciones por parte del gobierno? Desde el punto de vista político, reiteramos ya lo manifestado en muchas otras oportunidades, en el sentido de que no ha sido motivo de negociación política. Se está procediendo, se ha procedido a realizar una serie de gestiones tendientes a la determinación del lugar, a la certeza de la existencia de los restos y a cumplir los procedimientos normales para una cuestión tan delicada como esta, que está, insisto, al margen de la negociación política.